chicos, aquí vamos llegando a la plazuela de Tecate. Aquí les muestro, les estoy grabando así con mi voz porque llegamos, yo pensaba hablarles bien, grabarles y hablando, pero pues resulta que llegamos y había mucha música, mucho ruido y pues no se podía así y pues no me quedó más que hablarles, editárselos así. Y pues aquí les muestro, está hermoso aquí la plaza de aquí de Tecate, le dicen Pueblo Mágico, está hermoso, ahí les voy a mostrar uno, nada más estuvimos recorriendo poquito porque llegamos ya tarde, llegamos ya en la noche y pues decidimos irnos el día viernes saliendo mi esposo del trabajo y pues llegamos ya en la noche. Siempre que vamos a Tecate nos vamos los sábados bien de mañanita, pero hoy decidimos irnos el viernes y pues aquí estamos recorriendo un poco aquí en Tecate. Y ahí están las letras, está hermoso, aquí llegamos y fresco, chicas. La verdad, es un clima hermoso en Tecate, nada que ver con Mexicali. Mexicali hirviendo, hirviendo, y aquí en Tecate está hermoso el clima. En el día está fresco, agradable, llega el atardecer y sigue fresco, bien bonito el clima, muy bonito. La gente sale a pasear en las tardes, se va y toma su que unos snacks, aguas y así, se va ahí en la plaza, está hermoso, van y se toman fotos aquí en donde dice Tecate. Mis hijos no se quisieron tomar fotos, le dije pónganse ahí para tomarse fotos, para tomarles fotos, y no quisieron, dijeron no queremos. No quisieron, son bien aguafiestas mis hijos, no les gusta que les tome fotos. Y yo pues ahí les grabé las letras, mi esposo está ya parado, recargado, y pues la gente se viene y se sienta aquí a pues a pasar la tarde y ponen música. Allá atrás de donde está mi esposo está la música, hay mucho ruido, mucho escándalo, por eso no, o sea, hubiera querido grabarles con la música, pero pues no me es permitido. Y pues así, mis chicas, vinimos y le dije a mi esposo, hay que llegar para grabarles un rato ahí, porque siempre vamos. Y le digo, llévame ahí a la plaza para grabar, y nunca habíamos llegado. Y llegamos hoy en la noche, porque cuando ya llegamos allá con mi hermana, con mi mamá, mi papá, ya no bajamos. Es raro que bajemos y pues ande y vayamos a la plaza, nos vamos a otras partes o nos vamos ahí con los sobrinos y así a pasarla en familia. Y pues aquí, mis chicas, aquí les estoy mostrando esta hermosa plaza, está hermosísima, mis chicas. Y para atrás de donde va aquel carro, no, es atrasito de aquí de esos árboles, se ponen a vender, pero como era viernes, los fines de semana ponen más ruido, música, se ponen más puestos para vender así de comida, muy bonito se pone. Chicas, aquí andamos en la oscuridad, vamos a la casa de mis sobrinos. Ay, está bien. Hola, ya se está oscuro, ya está oscuro. Venimos en la oscuridad, mi hermana y yo. ¿Me está bien? ¿Ya se ve? Sí. Ay, no, Dios mío, yo soy bien miedosa. No, bien miedosa soy yo. Venimos. Ay, no, qué lástima, ya pusieron música, ya no voy a poder hablarles. Música. Ajá. Acá viene cuidándonos a guardián. Viene atrás de nosotros. Hombre, aquí tiene un ejercicio. Se me hace más corto por aquí. ¿Ah? Y por allá. Nada más cortito. Aquí viene cuidándonos a guardián. Ahí te va. Ya se adelantó.
cansando, Dios, me canso. Y eso que hago ejercicio, ¿qué tal si no hiciera? ¿Qué tal si no hiciera? Vengo bien cansada. Ay, ay, ay. Nos venimos escondidas, dijimos que íbamos ahí con la vecina. Para que no se nos pegaran los chamacos. ¿Ya te cansaste? Ay, es que aquí está empinado. Está oscuro. A ver, así te... Estoy caminando rápido. Ah, voy despacito. Oh, ya lo voy a cortar, chicas, porque ya de aquí ya ni se mira. Chicos, pues aquí está la alberca ya terminada. Le falta algunos detallitos. Es la alberca de mi sobrino. Acuérdense, si acuerdan que les mostré en los otros videos cuando lo estaban haciendo, pues ya está lista. Ya quedó bonita, hermosa. Nada más le faltan algunos detallitos, pero quedó hermosa la alberca. Imagínense en la noche, bañándose, prender la pantallota esa grandota, una película o qué sé yo, algo romántico. Y bañándose bien a gusto. Y desde aquí de arriba se ve la noche, todo Tecate, el atardecer, la... Cuando está noche se ve hermoso, hermoso, todo, todo ahí, chicas, ya les he mostrado. Y miren qué hermosa quedó la alberca, nada más le faltan algunos detallitos y ya. Allá pusieron las sillas, ahí todavía falta terminar donde están las sillas, ahí no sé qué vayan a hacer, pero van a dejar, va a dejar muy bonito ahí mi sobrino, está dejando muy bonita su casita y el lugar, el área donde está la alberca, todo eso está quedando hermoso. Y aquí anda otro youtuber. Sobrino youtuber. Aquí para meternos en la alberca. ¡Saluda! ¡Hola! Hola. ¿Y cuándo vas a grabar? Tiene que tener tu propio celular para que grabes. Yo lo tenía, pero mi hermano me lo quitó. Hijo de la... Lo estaba comprando y mi hermano me lo quitó. Ay, ay, ay. Ponlos acá, hijo, que no se van a mojar. Oh, my God. Que guarde, no se tire mucho. ¿Dónde qué? Pues no sé, ahorita. Chicos, aquí estamos en la casa de mi hermana y vamos a hacer tamales. Ya tenemos todo listo y ahí está mi mamá. Está mi mamá. Ya está todo picado. Los huesitos para el Luigi. Para el perrito Luigi. Y acá está mi papá. ¿Qué quiso decir? Aquí está mi papá. A ver, déjame ver si funciona. Este es mi papá. Y acá está Iker. Y pues ahí ya los conocen. Ahí ya los conocen. Aquí estamos, ahorita vamos a hacer una tamaliza y aquí está, ese es el picadillo de res y este es el picadillo de pollo, van a ser de pollo y de res y pues me voy a poner a amasar la masa para que sepa que ya hace hambre. ¿Del gallo? ¿Te hizo salado? ¿No? ¿Por qué se muerde? ¿Por qué se muerde? Ah, pero eso se le quita ya cuando está en la masa. Tiene que estar un poquito. Porque con la masa se le quita. ¿Por qué? Bueno. Vamos a
ramonera. Sí, vamos a poner a amasar la manteca. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Escucharon un ratito. Ya están los tamalitos. Ahorita le llevábamos, estaba dormida. Ahorita le llevaba a probar y estaba dormida. Miren, salen bien ricos, salieron los tamalitos. Luego con los frijolitos puercos, bien sabrosos. Descansando un ratito. Me viene aquí esta silla, aquí en compañía de Luis. ¿Qué anda? ¿Dónde, hijo? Así lo que se mira. Ah, está bonito. ¿Es de esa rosa? Sí. ¿Cruzado? No, no, no. Aquí estamos, en lo fresquecito, aquí está fresco. Está fresco y allá en Mexicali un calorón. Ayer estaba más fresco. Ajá. Ayer estaba más fresco. Aquí está Luigi, ahí anda Luigi. Luigi. Y allá está el otro rascándose. ¿Dónde va? Mi hermana. Aquí estamos afuera. Mi hermana tiene esa hielera. ¡Ah, señor, la música! Aquí está Iker. ¿Ya viste qué, hijo? ¿Qué le viste? ¿Qué abriste? Mira, mi hermana. ¿Andas bien cansado? ¿Se te quitó el dolor de la pierna? Bien. ¿Te puedes tomar otra tacilla en otro rato? Ajá. ¿Y no te untaste pomada? A rato te pones. Bien.
¿Lo pasas a los dos lados o en una? Los dos. Igual que a mí, a este lado se me pasa a mí. Se me duele bien feo. ¿Vamos a la hijo? No. ¿No fue? ¿Aquí se quedó? ¿No quiso venir? Ah. No tuvo ganas de ir a la... Que no va, que no tenía ganas de ir. No tuvo ganas de velarse. Y te voltea a ver, soy ya. ¿Te veo el niño de otro equipo de camarón?
Aquí andamos, chicas, en la oscuridad. Andamos explorando aquí de noche. Venimos por estos niños. Aquí vienen subiéndose. Mucho cuidado, no se van a caer. No, no vaya a haber un animal por ahí. Allá, allá, allá. Va a caer. ¡Ay, Dios! No, Dios, vale. Mucho cuidado, Pedro, mucho cuidado. Arte bien, hijo. Aquí venimos. Mucho cuidado, pa. Oscuro, miren, está bien oscuro ahorita. Está de noche. Venimos por los niños aquí. Todo oscuro. Me subí a la alberca, pero voy a cambiar. Ay, no, no es cierto. Está bien. Está haciendo mucho frío aquí. El lado está bien helado. Y allá en Mexicali, el calorón está. Sí, y aquí, bien agradable. Ya, venimos. La mochila parece que viene de la escuela. No, ahí está, viendo la tele. Fíjate que me hace mucho también a mí. A ver. Pues ya llegamos. Ya llegamos. Ya dejamos el carro. Ahí anda, mira, todavía está allá, espera. Mira. Y como hay visita, hay música, ruido, no se van, vea. No se va a ir hasta que se vayan todos. Ya llegamos, oscuro. Sí. Casi aquí andamos en el tianguis de Tecate. Mira, se parece a la... Que tendrá unos tres cigarros y al rato... A la que tienes, aquella. Guaraches. ¿A cuánto te costó ese, Emma? ¿Este? Ajá. 44. ¿Y el otro? 55. Oh, se le dio más barato el otro. ¿Está más barato? Sí. También está la... ¿Este es el que está este? Elis también tiene una colección en sus repisas. Sí. Mira, aquí está de bajadita. El agua sale por el vidrio. Oh, sí. Sí, se va a salir por el vidrio. Oh, está. Y tiene luz, dijo la muchacha. Ya la sacamos con esta. Ajá. Y estas. Era, no se va a perder como. No, no. Fue con el tiempo. Ya, ya lo hizo. Lo hizo ya. Le hicieron ahí la comida. Pues sí. Ya. Son, no son tantos, son franceses. Qué bonitos están. Ajá, un dos francés. Son bonitos.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Ah, ¿qué estás haciendo? Estoy preparando unos cafecitos. ¿Tú te lo preparas la leche? ¿Te lo preparas tú? No, yo me lo preparo. Vamos a hacer unos frappuccinos, uno para el proyecto también. Con unos tamalitos dorados. ¿Cómo sufre? ¿Cuál es fuerte? No, sin frijol quiero yo. ¿Cómo sufre? Sin frijol. ¡Qué bárbaro, Dama! ¿Cómo sufre, nena? Al niño cada vez que me mira el barito, o sea, ¿qué pasa en la sofía? ¿Qué pasa en la sofía? ¿Qué pasa en la sofía? Yo la recomiendo aquí con las chicas y los chicos, para que sigan a las 12. Me van a seguir más a la... ¿Sí? ¿Siempre pasa así? Porque ellos se ponen a hacer otras cosas, las recrean y se ponen a... Ahí estaba grabando con ella. Ah, me gusta también, mamá. Y hasta si ustedes me recomiendan a mí. Yo les voy a recomendar y ellas me van a recomendar a mí. Aquí quedan los capuchinitos. Y acá, mira, acá, ¿no? Acá están los tamalitos dorados, están los bien doraditos. Y este va a ser nuestro desayuno. Los tamalitos dorados. Aquí es un capuchino. ¿Qué es el capuchino? Ajá. Está bien rico. ¿Cómo lo vas a tirar? ¿Lo vas a hacer crema? Mira, aquí le echo el café, el azúcar. Y le echo unas 2 cucharaditas de agua y ya se bate con la cuchara hasta que se hace así. Oh. Mira, pues ya está el tío tuyo. A ver si sigue batiendo. Thank you.
Estos dos nomás. Estos ya los tenía. Nomás era este y este. Mira, cuánto camarón. Mira nomás. Y apenas le iba a decir. Ahí está, mira los calzoncitos. ¿Cuánto camarón? Tenía que faltar el chico aquí. Frijolito. Y frijoles, puerco también. Sí, pues, buenos. No, ahí está todo el kit, ya, chingazo. Bien, hoy no estuvo presente el chico, pero porque anda de viaje, pero miren, aquí está. Ya nos vamos. Ya nos vamos, Emma. Nos vemos, mucho tiempo, gracias. Salud, vamos a lo que dice. Ya nos vamos a lo que dice. Ya nos vamos a lo que dice. Ya nos vamos a lo que dice.
Nos vemos. Va a pasar en un carro, Emma. Adiós, papá. Ya. Bye. Vamos. Bye.